Compañeras, compañeros, en primer lugar agradecer la enorme asistencia de esta convocatoria unitaria, este paro nacional del conjunto de las organizaciones docentes nacionales que vienen peleando desde hace más de 2 años contra las políticas de ajuste del gobierno nacional. Son más de 14 los paros nacionales, 2 enormes marchas federales que tuvieron como protagonistas al colectivo de trabajadoras y trabajadores de la educación de la República Argentina, pero que no estuvieron solos, estuvieron acompañados en esta tarea de construcción de unidad del resto de trabajadores estatales, compañeros de ATE, compañeros judiciales, los movimientos sociales que hoy también están acá presentes, compañeros de Barrio de Pie, compañeros de la CETEP, compañeros de la CCC, partidos políticos, todos unidos construyendo una voluntad popular que denuncia y rechaza las políticas educativas de ajuste. El gobierno de Macri empezó subejecutando las partidas. Nosotros lo denunciábamos. La subejecución de partidas para educación las vimos con absoluta claridad y contundencia aquí en nuestra provincia, con los jardines tantas veces comprometidos. 3.000 jardines comprometió Macri, ni bien asumido. Y el gobierno de la provincia difundía en gigantografías por las calles de Neuquén que íbamos a tener 30 jardines de infante. Esos 30 jardines eran requeridos, necesarios, urgentes, para albergar más de 6.600 niñas y niños de entre 3 y 4 años. Otras obras necesarias como la escuela 194 de la ciudad de Zapala, y la pongo como ejemplo porque fue lograda con la pelea, con la lucha de esa comunidad educativa. Esa obra se empezó y, como pasó con los jardines, está abandonada, la empresa se retiró. Algunos dicen que es producto de la corrupción, otros dicen que fue falta de pago. Lo concreto es que el compromiso de la inversión que era necesaria para garantizar condiciones dignas de aprendizaje estaba siendo pulverizado por estas decisiones. Y digo, primero, de subejecutar, no gastar lo necesario para garantizar el derecho a la educación. Vimos mermada la llegada de material didáctico a las escuelas, de equipamiento en las escuelas técnicas, reducidas las partidas que son complemento de ayuda para comedores escolares que provenían de Nación. Todo eso en el marco, insisto, de políticas de subejecución, es decir, gastar menos de lo que estaba presupuestado. Imagínense ustedes lo que va a ser el año que viene, si ya no se trata de subejecutar, sino directamente de hacer desaparecer del presupuesto educativo más del 40% de las partidas que eran necesarias para garantizar escuelas en el nivel inicial, en el nivel medio, en el nivel primario y también en el nivel universitario. ¿Cuál es la preocupación que tienen los diputados que hoy van a votar en contra del derecho a la educación con el pueblo argentino si menosprecian en tal magnitud la garantía de ese derecho que el pueblo les está exigiendo? ¿Cómo puede
diputada Chani Zapap, diputada del Partido Provincial, decir que va a votar el presupuesto porque están los jardines comprometidos en presupuestos anteriores. Señora Chani, no sea cómplice una vez más como lo fueron cuando votaron la ley de reforma jubilatoria. El gobierno nacional y su gobierno hoy condenan con este presupuesto el destino de la educación pública en la provincia de Neuquén y en todo el territorio nacional. Esa, Leandro López, David Xerelet, tienen que ser indicados como responsables del desastre educativo que se avecina. No pueden decir sueltos de cuerpo que es un tema menor. No pueden decir sueltos de cuerpo que esto se va a resolver porque las partidas mágicamente van a aparecer. Las leyes de presupuesto, llamadas muchas veces las leyes madre, son las que nos dicen a todos cuál va a ser el destino que vamos a tener. Por lo tanto, el destino del pueblo argentino ante un presupuesto como el que se está votando es la calle, es la construcción de unidad, es la resistencia, es la trabajosa tarea de unirnos con los diferentes para confrontar con los antagónicos. Algunos que se dividen para adentro pretenden trasladar esa división a lo que cuesta tanto construir. Hacemos un llamamiento desde Aten, desde la Cetera, a la gran unidad nacional del campo popular y de los trabajadores y trabajadoras. Es un llamamiento que tiene que traducirse en un nuevo paro nacional de todas las centrales, de la CGT, de la CTA. No puede quedar nadie mirando para otro lado mientras intentan pulverizar el destino del pueblo argentino. Los trabajadores de la educación hacemos este llamamiento nacional y estamos dispuestos a poner nuestro cuerpo para construir esa unidad necesaria que nos junte con el mismo objetivo: defendernos del neoliberalismo, defendernos de los ajustadores y poner a la educación pública en el lugar que merece. Gracias, compañero. Gracias, compañera.